¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un review de un producto que a lo mejor muchos usan, pero muchos no se preocupan por tener algo bueno, ¿no? Algo bueno, bonito y barato, ¿no? Así que el día de hoy les traigo este, como lo están viendo aquí, de este lado. Bueno, no de mis manos, pero bueno. Es el mouse Logitech M190. Lo tenemos aquí, ¿no? Aquí pueden ver cómo viene su cajita. Y bueno. ¿Qué les puedo decir? Es un mouse que a mí me sorprendió. Tiene un alcance de 10 metros. Ahí, bueno, no creo que lo vean, pero ahí tienen 10 metros. Y está diseñado para nuestras manitas. Para tener un confort, ¿no? Supongo que todos los mouse están hechos. Pero lo sorprendente es de que. ¿Qué trae el paquete, ¿no? Aquí lo pueden ver a la mitad. Trae el mouse, obvio. Trae su conector. Trae batería, chicos. Trae una batería. Y su manual. Que bueno. Aquí podemos ver. Bueno, ahí venía este. Ahí está. Bueno, ese es el mouse. Y aquí está la batería, chicos. Es una pila. Pila Duracell. Es, trae una pila Duracell. Que si se dan cuenta, viene con ese pequeño. Cosita blanca. Aquí está, se lo tengo puesto todavía. Y trae un botón de encendido y apagado. Su conector USB viene dentro, chicos, viene dentro. Cuando yo recibí el paquete, aquí lo están viendo. Cuando yo recibí el paquete dije, oh no, no trae su conector. ¿Por qué? Porque aquí en el paquetito, si dan cuenta, trae esta protuberancia, ¿no? Yo le diría protuberancia, que yo me imaginé que aquí venía. Porque venía así en el paquete, nada más, y venía así cerrado, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, pues no se ve que trajera algo aquí. No sé qué función tenga esto. Bueno, a lo mejor para los mouse que trae cablecita, ¿no? Pero en este caso, pues no venía yo no necesario. Entonces, yo me asusté. Yo dije, oh, no. Entonces, rápidamente lo abrí. Lo bueno que trae un sistema, digamos, esto de abre fácil. Le metes aquí la mano. Ah, no, aquí los lados. Y le jalas y se abre. Porque ya saben que es muy batalloso abrir estos, ¿no? Y bueno, pues el mouse para mi mano queda bien, ¿no? Está bastante bien. Como ven, trae un switch de on-off. Para cuando no lo usen, le mueven al switch y listo. Si se dan cuenta, este trae su sensor a un lado. Normalmente los mouse lo traen casi al centro, ¿no? Pero eso está así a un ladito, ¿no? Funciona bien, cómodo. Tiene tres botones, izquierdo, derecho y central. No sé si lo escuchen. Espero que se escuche. Y pues trae batería, ya viene listo para usar. Nada más lo abren. Sacan el conector que es súper chiquitito. O sea, ni se dan cuenta que existe. Si se les pierde, pues de ni modo, ¿no? Ahora, este está muy barato. Está baratísimo en Amazon. Está baratísimo en Amazon. Lo pueden comprar. Dejen ver cuánto me costó. No recuerdo sencillamente cuánto me costó. Pero ya saben, ¿no? Uno que está en esos días de flojera y está pasando ahí en Amazon. Y le pica en comprar, ¿no? Sin querer. Pero digo, bueno, mejor podemos hacer un video para ustedes. ¿No? Y ahora. He notado algo en mi computadora medio extraño que se tarde en dar el clic, no sé por qué. Voy a tener que revisar los virus o algo porque. No sé por qué ha estado pasando esto, la verdad, chicos. No les soy sincero. Pero bueno, a ver. Ahí están mis pedidos. Les digo que costó 189 pesos. 189 pesos y con envío gratis. Y trae batería. 189 pesos es una pues burla, ¿no? O sea, un mouse inalámbrico de una buena marca Logitech. Ahora ya es Logi, ¿no? Pero se me hace pues baratísimo esto, ¿no? O sea, Dios dices. Cuando un mouse normal cuesta como 150 pesos. Digo, 180 pesos uno de estos mouse. M190, pues. ¡Wow! ¿No? ¡Wow!
que está súper ligerito. Allá no lo están viendo. Está súper ligerito. Es que para que su escritorio esté más limpio, por 189 pesos. Y además, lo que yo leía aquí, que puede durar hasta 18 meses la batería. O sea, 18 meses. O sea, prácticamente se paga solo el mouse en 18 meses. Ya trae batería. Y si no, le puedes poner una recargable, pero 18 meses. O sea, wow, ¿no? Aquí no lo van a ver porque está el croma. Pero wow, 18 meses, digo. ¿Qué más pueden pedir, chicos? Si se les perdió su mouse, cómprenlo en Amazon, chicos, Amazon. Y no es para comercial pagado por Amazon. Aunque debería, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, chicos, esta fue una review rápida. Bueno, no tan rápida, 6 minutos. Bye, suscríbanse.